la marca registrada del balón. ¡Sí! ¡Sí! Con material inédito y actualizado. Lo que no sabías que necesitabas, pero lo tienes. ¡Qué sensación linda! Una oda al rusticismo. Es fútbol, no cartas. Es fútbol. Nuestra meta es validar el fútbol esforzado. Con trabajo, con esfuerzo, sudando. El fútbol pragmático. Con mucho orgullo. Mientras por todos lados nos bombardea el fútbol champán. Me hace tan mal cuando los veo, boludo. El fútbol lírico. Verseros. El fútbol de semáforo. Me da un poco de asco. ¡Basta! No, ¡matalo! Ya le tiraba patada a la cintura. ¡Quédame acá en la carótida! Asumimos esta tarea, pero no estamos solos. Estos son los emblemas con los que vamos al frente. Bienvenidos a Rústicos, la película. Mi tipo de jugador. My type of player. Roy Keane. Fuck yeah. El lunático irlandés. Roy Keane técnicamente un monstruo, un crack. Oh, un crack. Digo, muy inteligente porque no era rápido, nunca lo agarrabas mal. Es verdad. Inició su carrera en el incomprobable Cork Ramblers de Irlanda. Tenemos imágenes. There's Roy Keane breaking away now for Cork Ramblers. Solo 23 partidos alcanzó a actuar y su talento fue rápidamente detectado por la Premiership y se fue al Nottingham Forest, equipo histórico. Dos Champions. Brian Clough, considerado uno de los mejores entrenadores británicos de la historia. Parte de su historia está muy bien contada en la película The Damn United. La recomiendo. Buen datazo. No te lo he preguntado, pero me gusta. La rompió en el histórico equipo. Japong también le fue que el año 93 fijó sus ojos en él el gurú del Manchester United, Sir Alex Ferguson. No era ni Sir en ese momento. Llevaba poco tiempo al mando del club, apenas 7 años. Su debut en Old Trafford fue realmente el teatro de los sueños. Right forward in magic style and stroking his first goal for his new club. Keane and look for the Irishman's celebratory knee slide. Pero sus rivales habían llegado al teatro de las pesadillas. Era tanto su temple, era tanto su liderazgo, que apenas a los 3 años ya era capitán. Y raspó bastante. You know, I just get up and down and try and get tackles here and down. Because you've got to impose your personality in the game. Confuso encontrón con el ahora manager de la selección inglesa. No me diga que fue aquí. Ahí mismo, mire la parte, mire. A ver, no la vi, yo pensé que había sido el estómago, ¿eh? ¿Qué en el estómago? Fue directo ahí a... It's where I tried to castrate me. Cerca de la Serena, sí. A ver. Uno de los jugadores más expulsados en la historia de la liga. Pretty good. Nadie está a salvo. El incidente más recordado con el padre de Haaland, Alf Inge Haaland, quien lo lesionó a Roy Keane en un partido vistiendo la camiseta del Leeds. Había una especie de ambiente hostil, creo que íbamos ganando y él intentó entrarme. Yo saqué la falta, él se quedó fingiendo en el suelo. Le dijo cosas también. Le dije que se levantara. Eso se incrustó en la mente de Roy, que no perdona. Lo que pasó, pasó. Then you're living in cuckoo land. Como dice la frase, lo que pasa en la cancha, se resuelve en la cancha. ¡Sangre! Aunque sea 4 años más tarde. Trust me. ¿Cómo le tomó la patente? Lo tenía. So grant me one request. Grant me revenge. Y en un derbi de Manchester. Ahora te quiero ver. Contra el City. Mira con la cara que te mira. Roy Keane. ¡Qué sensación linda! Oiga, veámoslo nuevo. ¿Qué quiere que le diga? Estoy anonadado. Es una recreación, nunca pasó. No solo lo lesionó, no, no, no. La revancha aún no estaba completa. Y ahí yo le eché una elevada.
tal por cual. Eso es un monstruo. Confesaría a Roy Keane en su autobiografía que la patada fue premeditada. ¿Cómo me dice? La tenía guardada. Nunca le perdonó esa lesión original. Nadie está fuera de peligro. Grandes episodios comenzaban en el túnel antes del partido. You're going to war against these players. A Roy le gusta ganar. You're there to win, remember. No hacer amiguis. Smiling, hugging, the players chatting with each other. Just get down the tunnel, cut that. He wanted to do like fighting. Profesor Pochet. We had a fight in the tunnel. Oh, it's rough. Sí. Roy Keane. Heinze tiene muy buenas anécdotas de él. Y me dice, fuck off. Yo le repito y le digo, fuck off you. Cagaste. No me acuerdo más nada. Te la puso. Sí, sí. Cuando quise sacar un poquito la mano, ¡rack! Ya no me acuerdo más nada. En el camarín era un cabrón. Yo compartí vestuario con tipos realmente jodidos. O sea, como me daba. A mí, Roy Keane y a Solskjaer, hoy el técnico, nos volvía loco. Con él, excelente relación. Sí. En el club manuniano ganó 18 títulos. Ídolo máximo. Aunque su final en el club fue conflictivo, se despidió como una fucking legend. What a player. Y como buen rústico que se respeta a sí mismo, nada de fútbol, cachén, cachén, nada de China, nada de ir a ganar dinero, se fue a jugar a Escocia. Donde se retiran los rústicos. Wow, lindo viaje. Se retiró como campeón. Un crack. Y empezó su carrera como entrenador y no le fue mal. Con el Sunderland ganó Championship. Dirigió un par de equipos más. Fue asistente en la selección irlandesa. Pero se dio cuenta que lo suyo era seguir dando, pero como comentarista. One of my big regrets, really, I probably should have ripped his head off. El Ruggeri irlandés, pero serio. Se ríe poco este weón, ¿eh? You can win, but you can have a smile on your face. No, not for me. No deja ninguno de pie. You do your job. Pogba's left Man United before, and Man United have survived. No tiene piedad con nadie, Roy. Maguire and De Gea. I wouldn't even let him on the bus after the match. I get a taxi back to Manchester. I would be fighting him at halftime. There's no getting away from that. I would be swinging punches at that guy. ¿Te emocionaste, guys? Sí. Sí. En Sudamérica también está el rusticismo. Sí, claro. Carlos Zambrano de Perú. Curiosamente, por primera vez con la camiseta de Boca, está dejando sus primeras marcas. ¡Pare play! Sus primeras raspadas. Grande, ídolo, crack. Nunca había jugado en Sudamérica. ¿Cómo? Siendo un joven, siendo un yogurazo. Lo vino a buscar a la Academia Deportiva Cantolao, el Schalke 04. Schalke, no fear. Nada menos. Qué suerte tienen algunos. Me tienes envidia, puto. Por lo tanto, nunca ha jugado como futbolista profesional en un equipo de Perú. Su debut con el Schalke 04 sería el año 2009. A ver, pe, se notan, pe. Después de jugar 16 partidos, nada mal para su primera temporada, se fue cedido por 2 temporadas al San Pauli. ¿Por qué San Pauli, hermano? No, esto no tiene nada que ver. No, para nada. ¡El San Pauli! Ahí sí, ese sí. Su consolidación se daría en el Eintracht Frankfurt, donde estaría 4 temporadas y jugaría más de 100 partidos. Ay, 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 la puta que fue. Le puso cara a Lewandowski, viejo. ¿Qué le pusiste cara de qué? Cara de malo. Bueno, ¿para qué? Le puso cara. Eso es que estaba el peruano y ahí le tira. ¿Se quiere conocerlo? Sí. Esos compañeros chicos, las cumbres, pura gente llora. Después iría. El Rubín Kazán. Zambrano полностью здоров y выглядит очень мощно. No entendí, pero ¡te paseo, hijo de Putin! Iría al PAOK de Grecia. ¿Qué? ¿No hay clip? ¿Ah? ¿No hay clip? Ah, bueno. Al Dinamo Kiev en 2 etapas. ¡Mete el brazo! Y entre medio de ellas, el Basilea de Suiza. El Basilea le ganó 2-1 y salió campeón de la Copa Suiza. Ahí se ve al peruano festejando. Hasta que finalmente volvió a Sudamérica y está acá en ¡Boca! Ahora tengo a Carlos, me va a entender. Yo le voy a entender todo lo que diga mi amigo pata peruano. Será un apoyo incondicional. No me va a tener al lado, pero me va a tener atrás.
Tiene una característica especial Zambrano. ¿Ah, sí? Porque si bien ha pegado y ha raspado bastante en sus clubes... ¡Atención! Es para reírse, ni Fau fue. ¡Boca se queda con 10 jugadores! Ni Fau fue, pero... Es en la selección peruana donde sale su lado Psycho Killer. Siempre jugando al filo del reglamento. La cadena. Sí, suelta la cadena. Ha sido importante. Aunque estuvo cortado un tiempo, vuelve a brillar con nuestra selección después de 4 años. Jugó final de Copa América contra... Hizo un penal. ¡Penal pelotudo! Señores. Verde. ¡Chao, Perú! ¡Chao! Muy recordados son sus duelos con Chile, donde le ha dejado sus cariños a Alexis Sánchez. Ainda cedo para decir bye bye. Tuvo ese encontrón con Vidal ahí en la esquinita cerca del córner en las semifinales de Copa América. Esto es el Royal Rumble. Oye, cuidado, ¿qué es eso? ¡Y sobrevive! 15 minutos más tarde. ¡Oh! Sí señor, lo echó. Por buen tipo. Una eternidad más tarde. Hoy Zambrano es un jugador maduro, centrado. ¿What? Me están weando. Quiero verlo de nuevo. Marca de fábrica. Otra más, dale, manda más. A Almirón de Paraguay lo frenó de un codazo. Yo venía pisteando como un campeón. Y bueno, ahí se me cruzó. ¿Quería lucha? Y bueno, la boca la tengo rota toda. Y bueno, para vos, querido. Un rudo con temperamento que dice haber tenido en un momento ofertas del Liverpool. To be honest, I didn't know really. Pero yo una semana antes le había prometido a mi entrenador que me quedo con él hasta el final y peleamos la baja. Y llega la fuerte Liverpool una semana después. Un buen jugador, pero cada cierto tiempo algo ocurre en su cabeza. Los cables se cruzan. Carlos Zambrano viene por ti. ¡Esto está loco! ¡Hay que largarnos! ¡Y viene! Hasta la vista, baby. Yo soy un jugador muy duro. ¡Y viene! Para golpear estamos nosotros, los defensas. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Un rústico, nacido en Sudamérica. We are Sudamerican. Rústico. Yeah. Made in South America. Sin ninguna vergüenza. Juan Manuel el Chaco Insaurralde. ¡Ah, bueno! Del semillero del Club Atlético Central Norte Argentino. ¿De dónde? Ya con ese nombre no puede salir técnico, tiene que ser rústico. La rusticidad. Sí. Pasó a Chacarita, dejó su marca en Newell's Old Boys. Jugando en Newell's. Levantó, pero qué agua. Muy jovencito, ya era reconocido por la prensa argentina por las patadas. Contra Bieler, a ver. Y lo atiende atrás, mirá, amarilla para él. Ahí. Uy, lo que salió hasta la mitad de la cancha a darle a... ¡Llegó a Boca! Que te creí, tal por cual. Fue finalista de la Copa Libertadores 2012. 4 títulos consiguió con la camiseta Ceneice. Inolvidable chuletón a Junior Fernández. Típico foul de Insaurralde, ¿eh? Fuerte, pero al balón. Pero así tuvo un montón. Tanto respeto ha impuesto que Planeta Gol, programa amigo, le dedicó un especial de sus mejores chuletones. Exagera, exagera. Brutal. Simula. Ahí la cabeza le pegas traco. Mirá qué casual. Mirá. ¡Ah! Oh, no. Le queda una larga contra Insaurralde, dividida. Falta. El defensor más áspero que hay. Balón, balón, todo el rato. Exagera, exagera. No, no, una persecución contra el Chaco. Es verdad. Fueron 5 segundos de
de calentura y bueno. Maradona, un visionario. Lo citó a la selección. ¡Sí, la Vicenta, Diego! Nunca más fue. El balón no era precisamente su amigo, a tal punto que alguna vez pinchó un balón. El sueño de todo jugador. Ahí está. Hecho realidad. Sí. Pinchó un rato, pinchó una pelota. ¡Qué maravilloso esto! ¡Pinchaste una pelota, Flaco! Balón. Ah, ¿balón? ¿Balón? No pelota. No. Sin lujos, pero sus características son valoradas por quienes vemos el fútbol en otra dimensión. Basta ya. Empecemos a ver el fútbol en otra dimensión. Al divino botón. En otra dimensión. Pero podrido estoy, ¿eh? Por eso llegó al fútbol de Rusia. Spartak de Moscú primero, PAOK Salónica de Grecia después, Jaguares de Chapa de México. Fue a jugar fútbol. Otro paso por Boca. Vengo con mucha gana. Oye, cuidado. ¿Qué es eso? ¿No son palmotazos? No, no. ¡Toma! ¡Toma! ¡Venga para acá! Vengo con mucha gana. Esperemos disfrutar. Vengo con muchas ilusiones, mucho sacrificio, ir a cada pelota como si fuese la última. Te emocionaste, ¿eh? Sí. Colo Colo. Donde ha sido buena figura. Hizo el gol en el Superclásico, golazo, ¿eh? ¡Premio Puskás ya! El Chaco, lamentablemente, desactualizó rápidamente el video original. ¿Cuál es el problema? Quedamos viejos. Él siguió repartiendo como loco. Siente que el clásico se vive con más intensidad. Ah, sí. Muerde el cebo. Se me pelaron los cables. ¡Bimba! Otra de Isabel. Se cayó. Y sí. El rótulo de carnicero. Titular. ¿Es a título de qué? Está con el pie de apoyo. Pero se cae. Pero va con un optimismo en medida. Llegó un poquito tarde. Llegó un poco tarde. Se desestabiliza. Ya el rótulo es malintencionado. Habría que ver un poco el historial, la historia clínica del jugador. Lo avalan los números a él. ¿Cuántas veces lo expulsaron? En los últimos 11 años, por ejemplo, el Chaco fue expulsado 4 veces. ¡Tumba! Solo vio la tarjeta amarilla. Los números. Simplemente los números. Es una cuestión matemática. Ustedes saben lo que es el Chaco. ¡Baja la cancha! ¡Concha tu madre! Todos los que me conocen saben la clase de persona que soy. Un pan de Dios. Y en Independiente de Avellaneda siguió evangelizando con el rusticismo. Fue un sueño hecho realidad. Pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? Ah, mirá. Expulsado. Insaurralde tiene una visión diferente a la ley del ex. Viendo la jugada que se me va la mano un poquito. Un poquito. No había más, no había nada. El rival grita y se queda tirado. Y sí, después con las repeticiones y lo pasamos 10 veces en cámara lenta y ahí sí. Tenía problemas con el tiempo distancia. Del mentón de Villa. Miren acá, lo va midiendo, lo va acomodando tú. Confuso momento. Es difícil la jugada. Causó revuelo, pero él dio las explicaciones perfectas. Nah, fue sin querer, como siempre. Tapa hashtag. Ir fuerte, pero sin mala intención. Modo de vida que muchos hemos adoptado. Hashtag fuerte, pero sin mala intención. Creemos en tus buenas intenciones. Lo que falta es motricidad fina. Y es cierto, puede ser. Toqueteo, ahí da una patada. Le molestó mucho Lole el toqueteo y se fastidió mucho, ¿no? ¿A quién no le ha pasado? ¿Era para Roja? Y ahí lo agarra. Ah, sí, lo agarra. Lo agarra de la nuca, ¿no? Eso no se hace. Es great. Ahora con el VAR en la dividida hay que ir despacio porque en cámara lenta... Todas las jugadas son expulsiones. Se sabe. Muy probablemente en el futuro tendremos que hacer otro parche y otro vídeo especial para el Chaco Insaurralde. Sí, sí, obviamente que quiero seguir. Con ustedes, un referente y fuente inspiradora del balón, Felipe Melo. Es maravilloso. Es rústico, es rudo. El tema es la salida de cadena constante. Llegó lejos. Jugó en grandes equipos. Su primera etapa en Brasil en tres grandes. Flamengo, Cruzeiro y Grêmio. Saltó a España. Primero en el Mallorca. Después en Racing de Santander. Y después Almería. Fue creciendo ahí. Creciendo de a poco. No era un fantasista.
no era el típico jugador brasileño, ¿no? No, no, no. Hasta que llegó al fútbol italiano y se sintió en casa, su lugar en el mundo. Un jugador técnico brasileño con la táctica del calcio, perfezione, belleza. De la Fiorentina pasó a la Juve. Sus incidentes eran habituales. Tuvo un buen paso por el Galatasaray también. Pasaron cosas. No toques. No toques. ¿Cómo no? Podríamos dejar los incidentes de Felipe Melo en play y volver mañana. Mañana a terminar el video. Performed on the show. Volvió al Inter, compañero de Gary Medel. No, descalificador, ¡Oh, qué dupla! Tuvo incidente con Biglia. Tuvo incidente. Gida. Nada, fue Felipe Melo de nuevo. Hoy, con 35 años, está en Palmeira y usted pensará, ya está maduro. Serio, responsable. ¡Nada de eso! Es un inconsciente, Felipe Melo. Está más loco que nunca, weón. Se tienen que haber dado cuenta. Felipe Melo contra Reynoso. Y ahora... Uy. Siempre tiene vista Felipe Melo. Le puso una mano a Matías Mier, propia de la UFC. Oh, shit. Puso en riesgo la clasificación de Palmeira a cuarto de final de la Libertadores poniendo una patada a los 3 minutos al topo Cáceres. La maneja Felipe Melo. Vete con todo Felipe Melo. Me parece que la dejó. Es roja eso, Fede. ¿Para qué? Ah, roja, está bien. Listo, ya está. ¿Para qué, Felipe? La regla es, si tú le pisas el balón a Felipe Melo, prepárate. ¡Run! Puede pasar cualquier cosa. I have a very particular set of skills. Skills I have acquired over a very long career. I will find you, and I will kill you. This is Sparta! Esta es otra parte que quedó mo. Pero mo es desactualizada. Le trajimos suerte. Justo después fue campeón del Brasileirão. Capitán de Palmeiras. Levantó 2 Copas Libertadores. Ahora voy a cenar y después voy a hacer el amor. ¡Qué leyenda! Es un crack, Felipe. Es un crack. Puede haber causado impresión la profunda admiración por líricos. Si me extraña de vos. Jugadores que no se puede lesionar porque son gente que hace el fútbol más bonito, ¿no? La decepción. La traición, amigo. Pero fiel a su estilo, dejó estas palabras. ¿Y cómo se lo marca Messi? Codazo en la cabeza aquí. No. Y nosotros cambiamos a pegar a Messi. Le pega una patada y ya está. Igual dice, perdón, no ha pasado otra vez. Hay que decir la verdad. No hay que pasar por alto que nos inspiró en plena cuarentena. Hashtag desafío rústico. El balón y los yogurines estuvimos a la altura. Esto es solo un vistazo. Acá está el video íntegro. A sus 39 años está en Fluminense y nos sigue dando material. Era un buen Felipe Melo. Derrubó un Celis. Es incombustible. No me mira. No me mira. Adoro los finales felices. Y ya que esto es una película, para pasar al siguiente personaje, tenemos que recordar este encontrón con... La vida de Pepe ha cambiado. Es increíble, tío. Usted lo conoce porque jugó en la selección de Portugal. Lo que no sabe es que nació en... ¡Brasil! Se fue a Europa siendo un yogurín, donde debutó como profesional.
Hay que aclarar que estos rústicos no solo son agresivos, duros, medios troncosos, han hecho una gran carrera. Absolutamente fantástico. Han ganado títulos de toda índole y Pepe no es la excepción. Jugó 3 mundiales. Salió campeón de Europa. Fue el MVP de la final. No fue ni Eder, no fueron los Abs. 25 títulos en total. Respect, respect. 3 Champions. De puta madre, que es un buen tío. De sonrisa fácil. Pero pocos lo recuerdan por sus grandes logros y muchos por sus salidas de cadena, que son múltiples. Un poco mucho. Principalmente en el Real de Madrid. Y el tema de Pepe, vamos a hacer un vídeo con todas sus imágenes y sus patadas. ¡Ese me chaval! ¡Acá está el vídeo, tío! ¿Pongo el vídeo? ¡No lo he tocado! De Pepe no se salvan ni sus compañeros. Es el puto amo, lo digo en serio, ¿eh? Ve el balón y no le importa nada. Me pasé. Una etapa que se volvió loco, güey. Se le escapó la tortuga. A Pepe se le fue la olla. Un taconazo a Lago del Celta de Vigo. No me diga que fue aquí. Ahí mismo, mire la paz, mire. Estratosférica el portugués de espuela. Agra de Betis también conoció a Pepe. Sale, toma distancia. Oh, claro, y le rechaza. Es tijera invertida, lujo. Sissoko del Lyon. Pepe. Alicia. Acá hay técnicas de karate. Uy. Pepe también. A Messi, bueno. Más de una vez lo atendió a Messi. Es meterlo en crisis. Leo. ¡Chiquitito! ¡Chiquitito! ¡Que le pegue un chachazo en la cola! Lloran mis nietos. No, ahí. No, es que le pisa. Ahí, le pisa. Que ha sido un acto involuntario. No simpatizaba en el fútbol con Barcelona. No. Llegaba pasado de rosca a los derbis. Oye, tremendo, mate. Pero lo que se llama mangazo. Oiga, buen video, ¿eh? Buen video. Y no le brindaba trato preferencial a sus compatriotas. No. He's not gonna make it with the roll. Oh my. You just did it. So I had to hit it. Enfrentó a Felipe. ¡Qué choque! Primero Pepe fue el que le dio su merecido a Felipe, pero después Felipe se vengó. ¡Toma! ¡Chúpate esa mientras te preparo una de vainilla! A Dani Alves lo tenía de casero. Ainda es cedo para decir bye bye. ¡Vuela, vuela! ¡Qué cobra, árbitro! Y gracias a esta jugada tenemos el otro 50% de las frases de este canal. Pero muchísimas cosas. Pepe, que no ha hecho nada. Si no toqué. Y de repente, por milagro, Pepe expulsado. Eso fue balón. Balón. Y el otro estira y la pierna y no toca ni la pierna. Ni la roja. Venga, va, hombre, va. Todos lo ven. Capacidades actorales del brasileño, lamentándose como si le faltara la pierna. Y continúo con la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué expulsa a Pepe? En ningún momento toca al lateral azulgrana. Injusto. No sé si es la publicidad a UNICEF. Y es cierto, puede ser. Pero la más increíble, la que ocupa el top one. Number one. De hecho, póngale número uno, con efectos del balón. Fue su momento de furia contra Casquero del Getafe. Confuso momento. Porque era de pegar, como cualquier rusticón. Pero acá se cruzaron los cables, viejo. On the chance to score is brought down by Pepe. Lo pateó en el suelo. ¡Sabe! ¡Bimba! No. Pero ahora sé que no lo lesionó. Se había herido todo a negro, weón. Se cae. ¡Bimba! ¡Bimba! ¡Uno! ¡Patea dos! Y reclamó. Eso es lo más increíble de todo. Lo pisó de nuevo. Lo pisa de nuevo, hijo. ¡Esto es el Royal Rumble! ¡Durísimo!
No sé qué me pasó en ese día. Nuestra teoría para explicar esta jugada es que Pepe es un defensor a ultranza de la justicia, del fútbol digno. Se ofuscó al ver cómo este tío simulaba. Era muy evidente. Quiso hacer justicia por sus manos o por sus pies. 10 partidos le dieron. No fue para tanto. Miserable. Y puede haber más. Porque Casquero tenía para dar el triunfo a su equipo. Para hacer el 2-3. ¡Va Casquero! ¡Canchereó! Final épico, ¿eh? Buenísimo, buenísimo. Maravilloso. ¿Cómo no quererlo? Después partió al intenso fútbol de Turquía, donde fue compañero de Gary. Después volvió al Fútbol Club de Porto. Ha seguido dando de lo suyo, pero como que se calmó. Ya no está tan loco. Lo peor parece que ya pasó. Gracias a tan emotivos momentos, Pepe queda en nuestros corazones, en varias cicatrices y en el ranking especial del Balón. De verdad que para mí ha sido un honor muy grande. El honor es nuestro. Si Pepe es Green Day, Vinny es The Sex Pistols. El primer delincuente mediático del fútbol. Una fucking legend. Esta es la historia del centrocampista defensivo quizás más brutal de la historia del fútbol. My name is Vinnie Jones and I'm going to teach you a lesson you'll never forget. Poke in the eye when you're not looking. No. Protagonizó un home video, Soccer's Hard Men. Fue sancionado por ello. ¿Por qué? Everybody follows the ball and then you just come in and follow down with your studs on the back of his Achilles down the calf. Un crack. It's always a nice one. Eso es honestidad. Causó crispamiento entre los puristas. And you go to lift him up and you put your hands under his armpits and pull his ears and he's screaming. Y sí, me enamoré. Él enseñaba a ir fuerte pero al balón y llevarse algo más. Pasó así, le digo, viste, ¡rum! El tren bala, era, viste, una cosa pero impresionante. Balón. Ojo, estamos llevando files. Dame otro ángulo, por favor. Quiero ver el ángulo que roza el balón. Balón. Confirmo mi decisión. Voy con tiro de esquina. Le dicen full táctico. Mi pau fue. Está bueno este, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Sí. Él debutó en el difunto y ahora resucitado Wimbledon Football Club. Él era la cara visible de un equipo apodado The Crazy Gang. La pandilla loca. Fuck yeah. Un equipo que le pegaba a todo lo que se movía, compadre. Yeah. Con un fútbol absolutamente rústico, criticado por los medios, contra todo y contra todos, llegaron a jugar la prestigiosa final de la FA Cup ante 98.000 supporters en la Catedral del Fútbol, con Lady Di entregando el trofeo. Y enfrentando nada menos que a Liverpool. Eran los underdogs del partido. La final. La sangre. Vinny no demoró en amedrentar a los Reds. De pasadita quedó con un corte en la cara. Gajes del oficio. En esa época un corte no hacía parar el partido. Siga, siga. El Wimbledon anotó de pelota parada. Y desde ahí, Vinny Jones llevó el saque si quiere ganar a otra dimensión. Sin asco, sin lujo, pero muy efectivo. Perfecto, perfecto. Hicieron historia el 88, la cenicienta del torneo. Una cenicienta un poco más hardcore. El más crazy de todos los crazies era Vinny. Did you guys intimidate people in the tunnels and stuff? Like today, I'd get sent off in the fucking warm-up now. At Wimbledon, and you'd stand in the tunnel, and we'd be outside the Wimbledon dressing room, and Vinnie Joe just headbutting the toilet door. Here's Vinny! Un rústico de tomo y lomo. No solo pegaba, no era ducho con el balón. The challenge, an important one there. Played back, and pero cuando se vistió de portero, goalkeeper. Hasta el ojito tiró.
incomprensible. Pero fue un carnicero. No respetó a las figuras, no respetó a las estrellas. Tuvo un episodio con Gaza, con Paul Gascoigne, gran personaje también. Cuando era una estrella emergente en Newcastle, lo siguió por todos lados. Gascoigne osó tirarle un túnel, tirarle un caño, hacerle un hoyito. Se venía el impuesto al lujo, era inevitable. You know, I'm gonna be coming back for you. Un susto. Dice Paul Gascoigne que sentía su respiración en la nuca. Durante una jugada se acercó y me dijo: te voy a arrancar la oreja con los dientes y luego la escupiré en la hierba. Estás solo, gordo. Just me and you, fat boy. Tú y yo. Oh, shit. ¿Qué le pasaba a Vinny, güey? I had a lot of testosterone in them days. Horny. Yes. Lo insultó, le pegó y además... Squeeze me balls. I'm sorry, what? Le agarró los coquimbos, güey. ¡Oh, hola! ¡Aprieta! ¡Aprieta! Tiene 12 expulsiones en la categoría de honor, en el Top Flight, lo que hoy se conoce como Premier League. Cifra solo superada por Roy Keane, que tiene 13, pero jugó muchos más partidos. A todo esto, aprovechen de ver el vídeo de los Recordman de tarjetas rojas. Vídeo muy, muy especial. Jugó en el Sheffield United también, donde tiene otro récord. Le mostraron amarilla los 5 segundos de juego. World record. Pero 5 era mucho para él. Pasó al Chelsea, donde superó su propia marca. Me están weando. Un tanto ansiosillo el lad Vinny. 3 segundos. What are you waiting for? Just do it. Se pitió hasta su compañero. Para espanto de los líricos, Vinny Jones llegó a ser seleccionado nacional. Seemed painful. Pero, no con los Three Lions, no. Vistió el dragón, Wales. Siempre dejó su marca. Oh. Este es un villano querible. Vinny Jones is back. Llegó al cine. Considerado como un OG. Mas no un OJ. No. Hizo de matón, obvio, en una película de Guy Ritchie. Y de ahí su carrera explotó. 97 films. Pero tiene su lado cómico también, como su rol protagónico en Mean Machine. Típica historia de un deportista que va a la cárcel, arma un equipo con el resto de los presos y le ganan a los guardias. All right, I got it. Está hecho mil veces, pero una de esas versiones la hizo Vinny Jones. Entre sus duplas cinematográficas destacan Benicio del Toro, Brad Pitt. John, Santi, John. Pretty damn good, lad. Estuvo en Snatch, en X-Men. Su desafío ahora es el premio Oscar. Yeah. Y si no lo gana, fuck off. Un verdadero demócrata, un hombre justo. Le pegaba a todos por igual. But as they say, it's a funny old game. Marco Materazzi iba siempre fuerte, pero al balón quizás demasiado fuerte. No estoy de acuerdo, loco, no estoy de acuerdo. Le decían Matrix. I don't believe it. Será por el nombre, porque en realidad era bastante tieso. No iba a estar haciendo... Un metro 93. Fuerte, rudo, recio. Típico defensor italiano. No sé si tan típico. No. Habían unos bien elegantes. Pero Marco es más de la línea rusticona. Sí. Su carrera empezó en 1995. Siendo un yogurín, firmó su contrato en... ¡Perú! Ya, un equipo... de ribetes menores. Y sí, Fernando. Tuvo préstamos. Se fue al Capri, equipo aún más... de ribetes menores. Se fue al Everton de Inglaterra. Donde seguro aprendió algunas cosas bien rudas. Always make sure to go at 12 and 6. ¿Crees que es funny? Se juega fuerte ahí. Sacó su licencia para matar. Esto fue en el siglo pasado. Sí.
Temporada 98-99. Tuvo un buen año en Perú. Ya, donde logró el ascenso, la promoción a Serie A. Y ahí partió a la Premiership. Here we go. Walter Smith, atentico en eso, convenció a la directiva de Everton que ese era el jugador necesario. Oh. Como no puede ser. Como buen crack rústico, hashtag fútbol incomprendido, su temporada en Inglaterra no podía terminar de otra forma. Tres expulsiones. Pretty good. En un fútbol que en general es bastante permisivo. Play on, play on. Su aporte en todo caso fue importante. Everton mantuvo la categoría. 33 duelos disputados en la escuadra de Goodison Park. Pero esa es una experiencia increíble. Este préstamo le sirvió para volver más valorado a Perugia, donde volvió bien, consolidado. Maduro, responsable. Y sumando uno de sus grandes aspectos al juego, el gol. Marcaba goles, mi compadre. Tieso, torpe, pero en la pelota aérea te mataba. Atentí con eso. 12 goles hizo en esa temporada en Perugia, convirtiéndose en el defensa más goleador de la historia de ese club. Puso su foco en él, puso su mira. Un club que se llama Inter. Y lo compró en 18 millones de dólares. Marco era un cazador de trofeos y se llevó cientos de tobillos para la casa. Eso sin duda, Mel. Ganaría todo. 2 Supercopa, 2 Copa Italia, 5 Scudetti. Mucho menos. No sé si se dice así. No poteva non sapere. 5 Scudetto. Y además ganó una Champions. Un regalón de The Special One. Obviamente. Cuando se despidió del Inter, se abrazó con Marco. Fue emotivo. Sus buenas actuaciones en el Inter lo llevaron a la azurra. 2 mundiales jugó. El 2002 pudo ser campeón, pero lo saquearon. De los grandes robos de la historia del fútbol. A él y a Italia fue un escándalo. Es una vergüenza. Tuvo su revancha el 2006. En la final del 2006, Marco las hizo todas. Pero todas, ¿ah? Cometió el penal que significó el gol de Zidane en el 1-0. Pero. Convirtió el empate con la especialidad de la casa, calcio d'angolo. No solo hizo un gol, provocó la expulsión de uno de los más grandes de la historia del balón. Lo llevó a jugar a su terreno, lo hizo picar como un loquito. Terrible, terrible el cabezazo del Zidane sobre el Materazzi. Madre mía. Trascendió al mundo del fútbol, que llegó a la publicidad. Se ha convertido en un momento icónico en la historia del balompié. Yo no pienso la misma cosa, ¿sabes? Marco las hizo todas. Iba a ser clave en la tanda de penales. Se definió por milímetros. ¡No! ¡Es posible! ¿Tiene moraleja esta historia? No lo sé, tú dime. Marco, un rústico completito, bueno para el boquillazo. ¿Le gusta hablar? ¡Es fácil hablar! Porque de pico somos todos guapos. Pegaba clínicamente y a veces no tanto. Lo sabe Zlatan, que una vez recibió el marcazo. Oye, qué fuerte, ¿eh? 4 años después, eso sí, Zlatan se cobró revancha de Marco. ¡Oh! ¡Chúpate esa mientras te preparo una de vainilla! Y así como él daba, recibía. Sabía, ese era su rol. Vieira también hizo lo suyo con Marco. Es que era un jugador completo. Pegaba, simulaba, le hablaba a los rivales. ¿Qué sucede? Pisarle el balón a Marco Materazzi era una sentencia de muerte. ¡Siempre! ¡Hell yeah! Bien lo sabe Rui Costa. No le pises el balón. Te puede llegar. Bravísimos esos Inter Milan. Solo prime time. Le quitó el balón de oro a Sheva. Finish him.
Bruno Cirillo, otra de sus tantas víctimas. Una infamia. Lo acusó de un golpe en la cara. Fatto materazzi. Passaggio, ho visto tutto l'arbitro, a me mi ha spaccato l'arbitro. Fio la pelota. Ay, qué lindo que es. Qué cosa más bella que ver a Marco en acción con música clásica. Es para reírse, ni Fau fue. Ni Fau fue. Gennaro. Gennaro Gattuso. Qué grande. Qué grande. Para graficar lo rústico que era Gennaro. La gravesiña. El amague regate en el que rótula, menisco y ligamento cruzado están al servicio del espectáculo. Estuvo a punto de ser rugbista. A punto. Era seleccionado italiano de rugby. Mal no le fue como jugador de fútbol, ¿no? Conocido también como Ringio. Ringio. ¿Qué es Ringio? Yo no parlo italiano. Jugador que muerde, que gruñe. Pero así, ¿no? Es distinto. Muy distinto. Empezó en el fútbol en el Perugia, pero sorpresivamente partió al fútbol escocés. Entra montaje de chuletas de fútbol escocés con música rock. Les pido si me pueden sacar la música. Pues eso es música para mis oídos. Se fue a probar suerte al equipo que dominaba la Premiership escocesa. As did Bruno Gattuso, who left Perugia. También proveniente del Perugia, ¿eh? Con molto coincidente. ¡No lo creo! Walter Smith, wow, entrenador del Rangers, quedó encandilado con Rino en un torneo juvenil que jugó Italia. Y sí, me enamoré. Solo jugó una temporada y media, pero dejó una huella imborrable. Parecía estar hecho a la medida del rudo fútbol escocés. This is what I mean about this man, stubbornness. Balón, balón. En Escocia se encontró con un grande, con Gaza, con Paul Gascoigne. Un personaje. Tuvo una gran relación con él porque había jugado en Lazio y era el único jugador del plantel que hablaba italiano. Con el resto no entendía un carajo. ¿Qué cosa? Gattuso, como no hablaba inglés, era un problema para su entrenador y Gaza se ofreció como traductor. Nada puede malir sal. Dentro de las historias más recordadas es que durante un entrenamiento previo al clásico con el Celtic, oh, Gaza, Gaza, que le pida a Gattuso que se mida, que estaba metiendo mucho. Calma, calma. Y Gascoigne, con su humor diferente, ¡tengo miedo!, le dijo todo lo contrario. Tus compañeros dicen que no estás dejando todo, que tienes un susto. ¿Cómo terminó la historia? Patada de Gattuso al pecho de un compañero. Se armó tangana, viejo. Planeas. Gascoigne, mientras tanto, muerto de la risa. Naivety at best in Walter's part. Pese a que su paso fue breve, nunca se dejó de identificar con el fútbol escocés. Se trata de correr al 100% durante los 90 minutos y si pegas un viaje, nadie se queja, no como en Italia, que pasan reclamándole al juez. True, true. Vive a Glasgow.
Después volvió a la Salernitana, pero como a todo rústico, le costó que lo reconocieran. Años antes de llegar a un grande del fútbol italiano, Milan fijó sus ojos en él. Le faltaba personalidad a ese mediocampo. Fue su lugar en el mundo. Un equipazo del Milan, pero alguien tenía que poner el esfuerzo, el sacrificio. Tenía que imponer respeto y para eso estaba Gennaro. El durísimo Gennaro. Se hizo ídolo total. Le aman los hinchas del Milan. ¡Le aman! Ganó todo. Tutti quanti. Ganó 10 títulos, entre los que destacan 2 Serie A y 2 Champions. Madre. Su gran momento en el Milan lo llevó a la selección. Y en la selección consiguió la gloria máxima el 2006. Fue campeón y... ¡En el mundo! ¡Campeón en el mundo! Con un equipo donde no solo él era rústico, también estaba Marco. Marco Materazzi. Y estaba Camoranesi también. Algún rústico tenía ese equipo. 3 mundiales jugó. Se retiró en el Sion de Suiza. Típico equipo suizo. No es el reggaetonero. Es el Sion, equipo donde jugó Luca Tudor. Dejó el fútbol y ahora con la misma personalidad dirige el Milan. Después de pasar por equipos de ribetes menores. Como el Offi de Creta. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Y hoy mantiene su estilo rústico como entrenador. I want my players play with balls. With that. Su estilo no lo cambia, viejo. No lo cambia. El holandés, el neerlandés de Jong. ¡Yahoo! Nigel de Jong, now from Holland, Amsterdam. Ese hombre que pegó una patada para roja en una final del mundo. I gotta be go for Bane. That was pretty good. Y no fue expulsado. Son cosas que te da. Viste que te da el señor. Hijo de Jerry de Jong. Y tiene una serie de familiares. No sé si cercanos, si de Jong es como llamarse González en América. Su padre era rústico también. ¿Qué? Es una cepa rústica. Ah, un manjar. Con 19 años apenas ya era seleccionado. So, you know that. Fue campeón con Ajax y vendido en 20 millones de euros. ¡Puta, qué ofertón! Al Hamburgo siendo muy yogurín. Su tipo de fútbol, áspero, reñido. Y le fue muy bien. Hizo el gol de clasificación a Champions. A mí me importa un pito, ¿no? ¡Queremos sangre! ¿Qué tiempos aquellos para el Hamburgo? Hamburguesas. Que hoy está en la Bundesliga 2. Tuvo una muy buena temporada el 2008, pero su apogeo, su gran salto lo daría el 2009, cuando lo compró el Manchester City. ¿Dónde he visto esto antes? Aquí está. Ay, ¿para qué te traje? Me van a rajar a la miércoles. Para... Lo pidió especialmente Roberto Mancini. I got a good smile. Yeah. Se ganó a los hinchas por su actitud, pero el 2010 abrió la carnicería. Hay momentos inolvidables. En un amistoso entre Países Bajos y Estados Unidos, le pegó un chuletón tremendo a Holden. Stuart Holden. Oh. La imagen no muestra nada. Lo fracturó. Terminó con esguince además y nunca podría recuperarse el pobre Holden. Se retiraría a los 30 años. No, genial.
¿Cómo voy a convencer a todos de que fue un accidente? Pero el mundo lo conocería por el 11 de julio del 2010. La historia que voy a contarles es siniestra. ¡Tengo miedo! Se jugaba la Copa del Mundo en el Soccer City Stadium de Sudáfrica. Corría el minuto 27 y Miguel de Jong, el carnicero, el cortador de pasto, le pegó una patada en el pecho a Xavi Alonso. Cuando todos esperaban la tarjeta roja, todos, el árbitro, el inglés Howard Webb, solo la calificó para tarjeta amarilla. Bueno, aquí ya se te ha ido la flapa. Calladito. Y ahí continuamos con lo que me está hablando. Atónitos, los jugadores, los rivales y los espectadores no lo podían creer. De Jong diría que no lo vio, que estaba en el punto ciego. Eso es honestidad. Y espera, ¿alguna vez tomarse una cerveza con Xavi Alonso para pedirle disculpas? ¡Rompió la internet! ¡Memes, vídeos, ediciones de todo tipo! ¿Versus? ¡Perfect! ¡Sparta! ¡Finish him! La verdad no tengo palabras. Pero eso no sería lo único que haría De Jong ese año. Era su año. ¡Hey! El año donde saltó a la fama. Habría una tercera. Habría un tercer acto criminal. La víctima, Ben Arfa, el jugador de Newcastle. Tibia y peroné. Tuvo que salir con oxígeno ese día. ¡Por Dios! Ben Arfa nunca lo perdonó. Y nunca volvió a ser el mismo tampoco. Y puede haber más. Increíblemente, las patadas que pegó De Jong no tuvieron sanción. En ninguna de las tres se fue expulsado. Fue tal el escándalo mediático que la selección lo tuvo que apartar algunos partidos. Dejar satisfecho a los puristas. Él dice que le gusta la disciplina y que es un animal entrenando. Lo que no aclara es qué tipo de animal. Un gatito casero no es. Después pasaría al Milan, al Calcio, donde se juega fútbol fuerte, rústico, táctico. Tendría sus escandaletes. Se agarró con Guardiola. Guardiola se enfrenta al capitán del Milan. 19 años. Sacaría del partido a un yogurín Joshua Kimmich en una Audi Cup. ¿Cómo le gustaba pegar en amistosos, güey? El 2016 de Italia, donde dejó su marca más de una vez, más de dos veces, interminables veces, llegaría a USA, America, LA Galaxy. Fuck yeah. LA es un buen lugar de conexión de viajes, un gran aeropuerto, lugar ideal para mandar a volar a varios rivales. Oh my god. Referee Alan Chapman only shows yellow. Salió en silla de ruedas, viejo. Se puso sórdida la historia. Pero volvería a Europa. Primero a Galatasaray, luego al Mainz de Alemania y partiría a Qatar. Cha-ching. Yeah, the whole time. Cha-ching. Bin Ajmal Safat. Allati yatamattu biha. En Qatar logró juntar el dinero para su pensión y se retiró. Se fue. Lo que hizo muy feliz a muchos con esta noticia. Así es. Thomas Gravesen. Un personaje. Un titán, un vikingo, nacido en Dinamarca. Sus inicios fueron en el Belge. Luego pasó al Hamburgo. Pero. Por Walter Smith. ¿Me están hablando en serio? Walter Smith. Atentí con eso. Convenció a la directiva de Everton que ese era el jugador necesario. Y además, Walter Smith quedó encandilado con Rino. The Rustic Legend. Las cualidades rústicas de Gravesen calzaban de mil maravillas en Everton. Then I was a young man that got the opportunity of my life. Vino el error en la Matrix. My agent called me and said, Madrid is calling.
after. I said, Everton, Atletico Madrid, I was not, you know, I was fancying Everton, you know. He said, it's Real Madrid, man. Perdona? And I'm like, what? Porque absolutamente nadie lo esperaba. Yeah, me too. And I was as surprised as anybody. Mejor futbolista de la historia de Dinamarca, dijo Florentino Pérez cuando lo presentó. Igual no pagó tan caro, 3.5 millones de euros. Un precio razonable. Había salido del equipo Claude Makélélé. Alguien tenía que hacer el trabajo sucio. No había acertado. Pero hombre, pero estas cosas no se dicen. Joder. Y a alguien se le ocurrió que era una buena idea traer a Gravesen. Pues no lo sé. Y el Real Madrid tenía un equipazo, viejo. Yeah, imagine that. Imagine to be able to take the ball and just look around, and then there's Beckham on your right side. Whoa. Luis Figo and Ronaldo, Raúl up front, and then look to the left and Roberto Carlos, and Zidane was standing over there and calling for the ball. Creo que se pasaron un par de pueblos. No se necesitaba un jugador tan áspero. Che. Quería demostrar lo que era un macho calvo dominante. Su inducción fue rápida. Llegó un viernes, entrenó un sábado, calentó un minuto para debutar un domingo. Y entró por Luis Figo. I'm sorry, what? ¡Qué contraste! Primer balón que tocaba a Gravesen. ¡Ay, qué lindo que es! Para Luis Figo, cuando ha saltado el terreno. Digamos que la motricidad fina no era lo suyo. Gravesen intentando salir. Un rústico de tomo y lomo plateado. Problemas. Pass me the fucking ball. 49 partidos jugados, igual no tan mal. Hizo un gol al Español. Le pega Gravesen, gol. Anda, toma ya. Y aunque no sería recordado por lo futbolístico, sí dejaría huella Gravesen por patadas en partidos y en entrenamientos. Gravesen, que estaba un poco loco. Julio, no habla, no talk. Hizo volar por los aires a Ronaldo y le sacó un diente en un entrenamiento. Se peleó con Robinho. Robinho le hace una bicicleta. Sí, sí, Cancelín no tiene código. He thought it was for fun we were there and I wasn't there for fun. I wanted to win things. Todo hace... ahí. Y luego hace otra. No, no, calla, Carotti. Y grave si le pega una patada y Robinho le mira y le da un puñetazo en el pecho. Cagaste. Y ya se monta ahí un lío. Y grave si me mira, lo voy a matar, lo voy a matar. Qué grandes momentos, qué grandes momentos. Ojo a esta exclusiva. El staff del balón, en una ardua, dedicada investigación, descubrió en qué se basó Thomas Gravesen en hacer la mítica, popular Gravesiña. Estoy un poco nervioso. Spoiler alert, su maestro fue... ¿What? Me están weando. ¿Cómo chucha? Vamos a ver. Gravesen llevaba recién 2 días en Madrid. Desde la banca observaba con detención a Sisu. Y aunque no lo crean, el talentoso volante hizo este regate poco pulcro. Ahí desde el suelo se recupera. Zidane que busca el centro. Se le fue la pelota. Otra vez. Lo tenés que hacer. Así que nuestro antihéroe, una vez que tuvo la oportunidad, buscó emular a su mentor. ¡No es culpa mía! Vamos a ver este vídeo porque de verdad es interesante. Material inédito. Pre-Gravesiña. Es el primer ensayo. ¡Dios! No me lo puedo creer. Esta es la polla, tío. B-A-R. Brutal. Pero hay más. Hay otro antecedente. En el estreno mundial de la Gravesiña... Es el momento de presentar en España la Gravesiña. El que le cedió el balón a Gravesen fue nada más. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! ¡Hasta sangrando quedó! Su gran legado son los vídeos de la televisión española donde hasta Ibai ha reaccionado. ¡Dios mío! ¡Hostia! Un beso para Tommy. Se guardó. Como... No. ¡Atención! No. ¡Atención! Tienes un momento especial en el balón. Que si no has visto ese vídeo, es una locura. Hay que ver ese vídeo. ¡Que se dieron el vídeo mañana! Y ahí continuamos con lo que me está hablando. Fabio Capello valoró su entrega, pero dijo que tenía mucho carácter. Demasiado, quizás, para el Real Madrid. Y es por eso que fue al... Middle East. Como buen rústico que se respeta a sí mismo, nada de fútbol, cachén, cachén. Fútbol hecho a su medida. Partió al Celtic de Escocia. Bien ahí. Punto de tocar el cielo. Donde su rusticidad, su brutalidad, su rudeza eran aplaudidas como un lujo. ¡No!
Después volvió al Everton de Inglaterra. This is my club. El entrenador David Moyes dijo, es un buen chico, pero está loco. I'm not mad. Es recordado porque armó una guerra de cohetes con Wayne Rooney en el gimnasio del club. Se retiró del fútbol y, a diferencia de muchos jugadores que pasan a ser entrenadores, hoy Gravesen es una figura importante, un crack del porno. Póker. En los mejores casinos de Las Vegas. Le ha ido estupendo, es multimillonario. Al igual que en la cancha, es todo o nada para Gravesen en el póker. En una noche ganó 80 millones de dólares. ¡Cuánto dinero! Buena noche, pero en una mala noche perdió 54 millones. ¡Gilipollas! Es mucho dinero. Igual. Le digo bien, es una cuestión matemática. Un personaje único. Nunca te olvidaremos, hasta siempre, Tony. El Mesías de los amantes del balón. Marouane Fellaini. Sí, el peluca. El peluca sabe. Le amamos en balón. Único en su especie. Están los arqueros, los defensas, los volantes, los delanteros y los Fellaini. El Fellaini, incomparable. Defienden las dos áreas, pero le cuesta con el balón. No es que sea un burro, ¿eh? Pero no es ducho. Hijo de marroquíes, pero nació en Bélgica. Especialista en los 10.000 metros cuando era joven. ¿Cómo corría, güey? Su papá fue futbolista, lo convenció. Debutó en el Standard de Lieja. Lo llevó al título después de 25 años. ¡Muy bien! Lo compró el Everton. No ese, no. No el de Viña del Mar. El equipo de mi padre. El Everton de Liverpool. 18,5 millones de euros pagaron por él. El jugador salido de Bélgica más caro en la historia en su momento. Un récord, man viejo. Su fútbol, su peluca. Su fútbol generó mucho cariño rápidamente en los hinchas de Everton. Iban vestidos como él. El 2013, Manchester United pagó 32 millones de euros. Consiguió esos cabellos frondosos. El mejor cabeceador de la Premier League. Tiene el galardón. Fue fijo con Louis van Gaal. Con el histriónico Louis van Gaal. Lo puso hasta de centro delantero. Pero fue con Mou donde llegó a la gloria. Borra la tristeza, calma la amargura. El comodín de Mou. Podemos hablar del factor Fellaini. Use a massage, my center back is killing me. Va ganando, va perdiendo. Para defender, para sacarla en la línea. Para usar su peluca para ganar siempre por aire. O para ir de segundo delantero. ¡Qué bien cabecea! Y vamos a hablar de los distintos tipos de almohada. Rebotonas. Las almohadas bajitas. Almohadas de pluma. Mejor calidad de almohada. Es un crack. ¡Qué bien ocupa el cuerpo! Buen cuerpo. Muy bien. En familia. ¡Rusty! ¡Oh! Se dio cuenta dónde fue la patada, ¿no? No me diga que fue aquí. Ahí mismo, mire la patada, mire. A verla, ¿no? ¡Oh!
Crash, great. ¡1,94 m! ¡Es difícil! Tiene algunos momentos duros. No es tan bueno. Vete servicio, Fellaini. ¿Qué pasó, Fellaini? Van Gaal te ponía de delantero, caramba. Era yo, pero con peluca. Oye. Pero es único. Primer futbolista que demanda la marca de zapatos porque, según él, le hicieron perder sensibilidad con el balón. ¡No es hueveo! 2,5 millones de euros porque le dañaron considerablemente los pies, porque le hicieron perder calidad. Una excusa nunca visto. Increíble, Marwan. Ve el fútbol en otra dimensión. Pero de verdad lo ve en otra dimensión. Participó en una campaña contra el bullying para sacarse los rótulos. Ya estoy podrido de los rótulos. No es agresivo, no es violento. I'm not so sure. People call me aggressive when I play. Exagera. No broken nose, no broken head. Simula, se tira. So, I want to win. No matter what label I'm given. Compartimos los mismos ideales. Nos encantan las flores también. La niña de las flores, Ángel. Somos fanáticos, Fellaini. Muy buena. El mejor pelotazo en la cara se lo ha comido Fellaini. Mi tipo de jugador. El gol que más grité en el Mundial. Contra Japón. Se gritó ese gol. ¡Se gritó! Diego Lugano. ¡Tengo miedo! ¡Estupendo! ¡Qué ojos! Con esos ojos uno jamás podría pensar que te va a encontrar con un tipo así en la cancha. Se ve buena onda, simpático. Mas no lo es. Un rústico distinto, blondo, típico jugador uruguayo, típico. Gran juego aéreo, mucha personalidad, un patrón, un cacique, un líder. ¡Líder! Partió en Nacional, estuvo un poco en Plaza Colonia. Fijó sus ojos en el Sao Paulo. Porque claro, en Brasil, mucho tiki-tiki, mucho el, mucha samba, mucha cachaña, pero poco oficio marcando. Y por Dios que Lugano tiene oficio marcando. Lo ganó todo. Paulistao, Brasileirao, Copa Libertadores, Mundial de Clubes. Lo tiene todo, viejo. El fútbol turco se fijó en él. Que el estadio se prendió fuego. Hagan un gol que lo matan a todos acá. Otro cuadro, seguro. Otro fútbol áspero. Tanto huevo no tengo. Siempre deja su marca. Protagonizó incidentes. Una especialmente muy fuerte. Ídolo total. Se fue al Paris Saint-Germain. Balón. Balón, todo el rato. Después al Málaga, donde ya no jugaba tanto. Era cuestionado incluso por su nivel. Estuvo en el West Bromwich Albion, Häcken de Suecia, Cerro Porteño de Paraguay. Y después Sao Paulo. Pero lo más importante de su carrera siempre estuvo ligado a la selección nacional de... You are gay. Uruguay nomás. La pelota no se mancha, ¿no? Balón.
Sí, sí, sí. Siempre fuerte, pero al balón. Uy, eso es para Rojas. Sorry about that. Te arrancamos la cabeza. Patadas memorables. ¿Qué incidente? Como la que recibió Van Persie en un partido amistoso, weón. La imagen no muestra nada. A veces soy un poco, yo a veces me paso la rosca, viste. Y... profe. ¡Nada, la puta que te parió! Era un amistoso. Alguna patada pegó también a Chiquito Romero. Hay que ir a pegarle al arquero. Observen aquí cómo va. ¡Epa, que se vea! Hay que tener determinación. El capitán uruguayo, un muchacho bravo, fuerte. Siempre imponiéndose. Ponía la cara así. Y ese nada. Nada, nada, profe, nada, nada. Con una convicción y con esos ojos hermosos que miraba al árbitro. Y ahora te decía, sí, en realidad no fue tanto. Y sa, amarilla. Amarilla, amarilla. Y él, cuando abre el ojo así, es como que es Thor, Thor. Es como un dios nórdico que viene a, en cualquier momento a matarte con un rayo. Un susto. Entonces es difícil ser árbitro con él. ¿Te creís árbitro? ¿Me estáis amenazando? ¡Ah! Salió cuarto en el Mundial de Sudáfrica y campeón en Argentina Copa América 2011, eliminando al equipo de Messi en los cuartos de final. Partido inolvidable. Ahí va Tevez. Higuaín. Señoras y señores. La tirada del mundo. Ahí va Cáceres. Señoras y señores. Argentina fuera de la Copa. El partido donde se generaron el 50% de las frases de este canal. Pero muchísimas cosas. Y es el momento de empezar. De ribetes menores, rápidamente sin él. Serio, maduro, responsable. Que les pegue un chachazo en la cola. Nada, pero nada de nada. Son jóvenes, algunos no tanto, son inexpertos. ¿Pero quiénes son? ¿A quiénes les ganaron? No están a la altura de las circunstancias. Imberbes que no entienden nada. No va más. Grande Fernando de Fox. Basta, no me engrupen más. Además dejó un legado, formó al gran Diego Godín, que a su vez está formando al gran Josema Jiménez. La herencia de la rusticidad. El divino botón. ¿Vendrá de Paolo Montero? Sí, bueno. Paolo es notable. 21 tarjetas rojas. Desde chico aforrando en Peñarol. Luego se fue al Táctico Fútbol Italiano, donde destacó en Atalanta. Y en la Juve, bueno, en la Juve. Tenía de casero al pobre Francesco Totti. A lo del Inter. Pegaba, pegaba. Por Dios que pegaba. Pero también con la celeste. ¡Oh! Animado. Nos pegó y nos hizo goles. Paolo Montero no hizo goles. Como buen jugador cabrón, era respetado por los árbitros. Lo podrían haber expulsado mucho más veces.
intimidad con su mirada. It's my games. Un día se encontraron el agua y el aceite. Una nota de Kiki Wolf a Paolo Montero. El amante de la caprichosa enfrentado al hombre que quiere destruirla. ¿Cómo habrá salido eso? Cuando truene los dedos, se transformará. Lo fundamental era tratar bien la pelota. Convertido en el ser que siempre odié. Ahora Paolo es técnico. ¿Qué le pedirá a su equipo? No creo que fútbol lírico. No. La pelota. Y se la sacó Montero. Lo echa por instrucción. Se retira Montero, expulsado. No merecía la expulsión. Siempre metiendo, ¿no? Grande monstruo. Chao. El puesto 1 es para Oscar. Un personaje, el cabezón. Ruggeri. Vamos, vamos. ¿Estás contento? Pero recontra mil contento. Ruggeri. Sí, para vos. ¿Por qué se ríe? Mamita querida. Dilatada trayectoria. Pasó de Boca a River. Pasar de Boca a River no está bueno. Ruggeri es un traidor en el fútbol argentino. Estuvo en Logroñés de España, estuvo en el Real Madrid. Los jugadores del Real Madrid, 11:30 de la noche, están durmiendo en la casa. Jugó en Vélez, jugó en Ancona de Italia. Al técnico le dije todo, no, en español e italiano mezclado. Pero para y me fui. Me fui para el América del México, no jugué más. Real Jaén, típico equipo español, típico. No lo conoce nadie. San Lorenzo de Almagro y Lanús fueron sus clubes. Un rústico de aquellos. Despacio. ¿Yo voy a entrar? Ahí. Ay. Ay, ay, qué dolor. Qué nenito. Qué lindo. Socio fundador del club del rusticismo. ¡Sangre! ¡Eso, vamos! Nene, si el 9 toca la pelota, cuando termina el partido te mato. Vamos a cagarlo a patada que nos ganan. Entonces, ¿qué había que hacer? Le dale piña en los riñones. No. Sí, vos entrás con la camilla. Yo voy de atrista, hago ping. Suelta la camilla. ¿El árbitro cómo hace? La camilla tirada ahí. Eso es antideportivo, loco. No. Eso demoramos un poquito, enfriamos un poquito. Hay que ganar. Ganó cosa. Un ganador. Sus mayores éxitos, en todo caso, los consiguió en la selección argentina. Campeón del mundo en 1986, campeón de América en 1991. Vamos, ese es nuestro capitán, mirá. Se va a pintar. Ese es nuestro capitán. Campeón de Copa Confederaciones en el 92. No se llamaba así. Se jugaba partido único y era un medio amistoso, ¿eh? Contra Arabia Saudita. Pero démoselo. Es oficial. Y Copa América 1993. Chuletero eximio. Gran golpeador. Ay, qué lindo que es. Roger y Maradona, mirá. Sí, me tiró un caño. Me tiró un caño. Y me le río, mirá cómo me putea. Mirá cómo me putea. Se ríe. Pero no hiciste nada. Nada. Tremendo provocador. Nos habíamos dicho cosas y me tiré con los dos pies a la rodilla para intentar lastimarlo, porque esa fue la... La verdad que me pasó en ese segundo. También le pegaban de vuelta. Ah, la mierda. Por todo lo que hablaba, el boquillazo. No sé por qué entró a pegarme, entró. Me pegó y lo echaron. Bueno, me quebró. Y fui, y terminó el partido, fui, me metí en el micro los brasileros. A buscarlo. Las pini patadas que me dieron, me mataron. Mira lo que dije, yo ya te voy a encontrar en algún lado. Mucho después. Yo, América de México, juego. Partido con el Monterrey, en la charla con el Zurdo López. Y dice, bueno, de 9, Careca 3. Uy. Careca 3, un rubiecito de la selección de Brasil que juega. Sí. Vamos. Son cosas que te da
Viste que te da el Señor. Yo también te amo, chico. Vos decís que Dios te puso... Tomá, pegale a Carex. Claro. Diente por diente. Te digo. Te van a echar. No me van a echar, quédate tranquilo. Salimos a la cancha, en el Azteca. Corriendo al lado de los de Monterrey, iba corriendo yo. Al lado de ellos. Diciendo, hoy te voy a matar. Un susto. Mirá la hora. Ahora te quiero ver. A los 20 minutos, dividida. Careca en el suelo, camilla se me va. Iba en camilla llorando y le digo, no te me vayas, hijo de puta. Mira que no te pegué todavía. Qué hijo de puta. Y el tipo picó y se fue a la mierda. Joder, qué gran historia. Quedaste caliente igual. Quedé recontra remil caliente. Y quería pegar más. Protagonista de muchas polémicas. Hijos de puta. Quería decirlo, me salió del alma, discúlpenme. Perdón. Además de lamerle el culo a Maradona, digamos, adentro la tenés vos. Claramente, la incapacidad adentro la tenés vos. No. Inolvidable su incidente con José Luis Félix Chilavert. Vos lo viste que me escupió. Sí. No lo vas a echar, yo una patada antes que termine el partido le voy a pegar. Lo fue a romper. Me tiré para lesionarlo. ¿No pensé que fuiste a asustarlo? No, no asustarlo. Y se frena Chilavert, Satala. Pasó así, le digo, viste, ¡rum! Es fuerte que le fue a Ruggeri. El tren bala era, viste, una cosa, pero impresionante. No, que tobillo, a la rodilla. ¿A dónde fue? A la rodilla. Que me salva a mí de una fractura terrible. Volvería a hacer exactamente lo mismo, pero esta vez, ¿por qué? No erro. No. Bajé un poco el... la pierna. Y se ríe. ¿Verdad? No lo agarró, menos mal. Por suerte no pasó nada, le agarraste, pero no está bien. Por suerte ¿cómo para vos? Si me voy a agarrar, me parte un poco cuando el fútbol. Saltó justito, lo raspé un poquito. Menos mal que saltó. Si lo agarraba era para meterlo preso. Bambino Vera decidió sacarlo. ¿Por qué me sacás que todavía no le pegué? Una cosa de loco. Y tiene una linda anécdota. Cuando lo saco viene y lo abrazo. Estaba abrazando la bomba atómica. ¿Sabés lo que era? Varios enfrentamientos adentro y afuera de la cancha con Roberto Cabañas. O sea, tan pendejo, viejo. Oh, Leo, pendejo sos vos. Pendejo sos vos. Pendejo vas vos, Cabañas. Otro bravo, ¿ah? Era bravo. Era bravo. Metí una moneda acá. Sí. Y me pegó un monedazo acá a mí. Hace como me dolió. Bravísimo. Le mandé expulsar, dije, le voy a mandar expulsar. No a los 15 jugar. Segundos tiempo, ¿sabes qué? El pobrecito cayó en la trampa. Partido caliente en Paraguay. Atención Ruggeri, ojo Ruggeri, me parece que hizo una de Ruggeri, si se va. Cuando sentí solamente la mano, te tiré. Me tiré. Entonces me tiré en el piso, me hice así, le decía chao. El incidente llegó hasta la televisión. No ganaron nunca nada. Ya te hicimos las nalgas ya. Viniste acá, te hicimos las nalgas acá. ¿Vos te parece que los jugadores de Argentina tienen miedo de enfrentar a Paraguay? No, no creo, vos sí. Ah, no, no, sí, me daba su miedo. Tenía terror a la noche, no dormí. Cabaña sabía que vos, cuando ibas a trabar la pelota, no importaba la pelota. Había que ir a trabar más arriba de lo que trababa él. Porque si no, cagaba. Fuerte. Si no, cagaba. La pelota no importa. El tema era cómo trababa. La pelota no importa. Gran contador de anécdotas. No, Pisi fue así. Salta, me pega un codazo y le digo, pendejo, la concha de tu madre. Me dice, viejos de mierda. Míramelo a mí, correte y mírame. Pisi desmayado, así. En el, así, y cayó como venía. Tiene gracia, tiene chispeza. Se baja los pantalones. Se baja los pantalones, y entonces... No, tenés que conformar con un vasito de leche. Oh, no, no, no llegaron a escucharlo, ¿no? Y sigue dando. Incluso a sus compañeros de Fox. Esta es la que no cubre. Perdón. Esta era la torre. Ya se había puesto bravo. No, no, lo avisé. Esta es tremenda, esta es tremenda. Esto no se puede. Y de atrás, pero no era amonestoso. La verdad, una falta de respeto. Es buenísimo. A ver, ¿qué te gustó lo que hizo el señor? ¿Querés, feliz? ¿Querés conocerlo? Sí. Hoy en día se convirtió en un payaso mediático. Ve que se la merecía. ¡Qué manera de pegar! ¡Uy! Eso no se hace. Eso no se hace. Concha, no. No pierde su magia. Pero no aprendieron nada, ¿qué fue? ¡Y Viñolo! ¡No! ¡Arriba! Oscar es una metralleta rústica en múltiples dimensiones. En eso no se discute. Porque yo en la vida soy honesto.
como me enseñó mi mamá. Ahora, en el fútbol, en la cancha, el peor hijo de puta que hay. Perdón, pero le quedé al otro lado. Ruggeri está sacado, ¿eh? Sigue dando material a diario. Sí, claro. Los pornos que me mandaba. Holy guy is entertaining. ¿Es necesario? No, ja, 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 ja. Y están todos pi, 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 miran todos. ¡Sapi! Gold. Pure gold. Además, tenemos inglés fluido con el cabezón. How are you? Fine? Yeah, I'm fine. You? I'm fine. You? Fine too. Y otra cosa. Va de nuevo, fue muy bajo. Cagaste. No, pero porque el peojo pro. Mi, no, sí. Esos mismos verdes. ¿No? Pará que estoy en mi camarín, loco, pará. Y le dice, ¡ta! Tiene una opción más. ¡Salta! ¡No, no! No. Flaco y tierra. ¡Penal! ¡Si no hay penal! Si no le pegaba una patada bien puesta. La paso bien. No sean cancheros. Te la voy a devolver porque te hiciste no canchero. Es eso te da por los huevos, loco. Te hace calentar. Te hace también calentar. Te echaron, no. No, si no me ni te vi. Tiro un cortito, tiro un cortito. Aparte miran la pelota. ¿No? Soy un vivo bárbaro. Yo le pego una buena patada, pero... Me divierto. Sí, sí. Después me caliento ese ratito. ¡No! La concha. Pero qué ida y vuelta que tenés, que feeling tenés con la gente, ¿eh? ¿Cuánto sale Guardiola? Mucha plata. ¡Ay, Dios! Guzmán juega mucho más que Caballero con los pies. Mamita querida. Ah, déjense joder con los pies. Dale, sea serio, déjate joder. Dejate romper los huevos. Si me pone pausa este video, la roja que me saca. Estoy echado a los 10 minutos. No me arrepiento nada, cero arrepentimiento. Y nada más. Goodbye. Chao. Rústicos, la película. Si llegaste hasta acá en el video, ¡eso es awesome! Si viste la película completa, hay esperanza en que se puede ver el fútbol en otra dimensión. Analizarlo de otra manera. El fútbol rústico necesita gente como tú. No te dejes intimidar porque no puedes dominar 10 veces la pelota. No creas que no puedes dedicarte al fútbol porque no le pegas con las dos piernas. Okay. Lo importante es servirle al equipo. Pragmático, hacer lo mejor que uno puede hacer para el equipo que lo contrata. Hacer el trabajo sucio. Dar lucha, dar batalla. Y aunque seas rústico, puedes jugar con dignidad al balón. Haya tu chica. Gracias a los miembros del balón por creer y sostener al balón. Saludando a los miembros internacionales ídolos que están apareciendo en los créditos. Publicítalo, hágale like. Me gusta. Compártalo entre sus amigos. Esta es una evangelización y un regalo especial para la comunidad del balón.